aquí en el evento de Isa Lay Miss Napa con el chef Juan San Juan de Glorias. Chef, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí es que trabajando un poquito. Es bien trabajador, ¿eh? Para los que no lo conocen, es un buen trabajador. Bueno, ¿qué significa para ti este evento tan grande para la comunidad latina, patrocinado por Altamed? La verdad es un honor estar aquí y me encanta que la gente venga y pruebe de nuestra comida aquí en Los Ángeles y unirnos con las viñeras más grandes de Napa, un evento increíble. Así es, se vive, se siente, te invitamos a que vengas y si no, te invitamos a que nos escuches siempre en Radio Latino y esto es para ustedes, mujeres y yo. Una paella de puro marisco para aquellos que no quieren comer carne. Bueno, hicimos una y la base, el caldo que lo hicimos, es con puro jugo de camarón. Cuando cocemos el camarón, esa agüita que queda, bueno, esa, usamos nuestra base de ahí para hacer nuestra paella. Y todo es puro marisco, así es de que para aquellos que no quieren carne, esa es una opción. Excelente opción saludable. Y bueno, y preguntarte, ¿qué es para ti? ¿Qué significa estar aquí en este evento de Bueno, para mí ya son varios años que lo hacemos y es reencontrarme con muchos amigos chef, con muchos restauranteros y también con mucha gente de la comunidad que conozco, así de que a mí me encanta participar en estos eventos porque hay un acercamiento y la fiesta y especialmente que es una fiesta latina. Claro, y dime una cosa, ¿qué representa para ti la comunidad latina? Bueno, pues yo creo que más ahora que nunca, los latinos tenemos que unirnos, tenemos que hacer una fuerza en este país, que esos ataques que nos dan, que nos hagan fortalecernos, que nos hagan ponernos más fuertes. Y bueno, yo creo que eventos como este unen a la comunidad latina porque compartimos las diferentes comidas de nuestros países latinoamericanos, incluyendo España.